Los españoles identifican un pueblo que al parecer se sitúa, y cuando digo al parecer es porque no está claro, ya veremos por qué, se sitúan entre los ríos Cachapoal y el río Maule. Y ese pueblo los españoles lo denominan Promaucaes. Ahora, el concepto de Promaucaes parece ser, de acuerdo a un cronista, una derivación del nombre que le dieron los incas a este pueblo que vivía entre el río Cachapoal y el río Maule. Hablar sobre los orígenes de las poblaciones de la zona costera, de la sexta región, séptima región, y en general de todo Chile, hablar sobre el origen de esas poblaciones, hay bastante incertidumbre desde el punto de vista arqueológico. La ocupación del espacio en Chile tiene más de 10.000 años, ¿no? Sabemos que hay sitios arqueológicos que remontan esa ocupación a 17.000 años, como es el caso de Monteverde, en las cercanías de Osorno. Pero lo más tradicional, digamos, lo más reconocido son 9.000, 11.000 años. Entonces, 11.000 años de ocupación del espacio, 11.000 años de asentamiento en un determinado espacio, también significan 11.000 años de desarrollo de formas culturales, de modalidades productivas, de sistemas sociales, que tenemos que prestar atención, porque constituyen la memoria profunda de nuestra identidad y de nuestro pueblo. La historia es una historia, en primer lugar, de migraciones, porque de una parte se habla de una población costera que se desplaza a lo largo de la costa del Pacífico, que son en Chile conocidos, por ejemplo, como los changos, y de los cuales hay un rastro arqueológico bastante firme, unos 7.000, 5.000 años, ¿no? Pero otra parte, sabemos también que se producen migraciones transversales, no solo movimientos de norte-sur, sino también desde transversales que cortan el país. Y entonces casi todas las poblaciones orígenes del actual Chile son poblaciones que provienen o que tienen vínculos con el noroeste argentino, con las pampas argentinas, etc. O sea, con un país cruzado. Y entonces, habría que tener en cuenta, ¿cierto?, las primeras migraciones de ocupación del territorio, que estamos hablando de 9.000 años, luego las invasiones expansionistas imperiales, Tiahuanaco, Tahuantinsuyo, españoles. Y en el intertanto, ver además de qué manera estos proyectos imperiales de expansión van a alterar los sistemas de relaciones internos entre los promaucaes. Sabemos que 1.000 años antes de Cristo se desarrollan núcleos regionales, culturales importantes, como Tiahuanaco. Sabemos muy poco respecto a la expansión de Tiahuanaco en Chile, pero sí reconocemos elementos de la cultura Tiahuanaco en, por ejemplo, las decoraciones cerámicas del norte y centro del país, que incluye el país Promaucae. Eso es lo primero. Lo segundo, de lo cual no queda ninguna duda, es porque está reportada en términos documentales, no solo arqueológicos, dice relación con la expansión incaica. Ahora, la expansión incaica comienza por lo menos unos 150 años antes que lleguen los españoles a Chile, ¿no? Esa expansión, de nuevo, tiene una cronología, tiene un sistema de expansión, tiene un sistema de ocupación y, por supuesto, también tiene un sistema de importación de elementos culturales nuevos. Y cada una de estas improntas implica la transformación sustancial de los sujetos que viven allí. Se transforman, adoptan nuevas modalidades, tanto culturales, tanto religiosas, tanto deportivas, tanto de dieta, alimentarias, económicas. De los promaucaes sabemos que ellos son quienes encabezan la resistencia
contra los ejércitos de Tupac Inca Yupanqui en 1470 y los ejércitos de Huayna Capac en 1520. Esas son las dos oleadas expansionistas incas en estos territorios. Ahora, sabemos que uno de los dos ejércitos fue derrotado por los promaucaes en un lugar que se sitúa entre el río Maipo y el río Maule. De eso nos da testimonio el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? El primer mestizo peruano que escribe, que es sobrino de los incas que fueron derrotados y que escribe en castellano los comentarios reales. Y él da cuenta de que sus tíos y otros parientes participaron en estas expediciones y que fueron derrotados por los promaucaes. Sabemos, cierto, que Chile hasta Santiago es un país escalonado por valles y que los valles son autónomos. Los valles transversales pueden vivir de un modo autónomo uno de otro. Pero ya comenzando en Santiago, se abre el horizonte plano. Y entonces, aquí la alianza que puedan establecer, por ejemplo, los habitantes de Santiago con los incas, por supuesto que altera sustancialmente el posicionamiento de las poblaciones promaucaes situadas al sur del río Maipo. Porque si ellos eran aliados con los habitantes, con los mapochoes, con los habitantes de Santiago, y los habitantes de Santiago se han aliado ahora con los incas para agredir a los promaucaes, las relaciones entre los promaucaes van a variar. Nosotros tenemos que pensar en un país promaucae del cual no tenemos muy clara cuáles son sus fronteras. Yo habitualmente hablo de promaucaes entre el río Maipo y el río Maule, ¿no? Y una población además que está instalada, digamos, de la zona del llano central hacia la costa, ¿no? Esa zona de montaña que reconocemos, donde está justamente Pelequén, Copiquén, Bichuquén, estas poblaciones terminadas en Quén, ¿no? Ese sector, si lo pensamos geográficamente, está operando en un medio físico que es distinto al llano, ¿no? Al valle central, y también es distinto a la precordillera y a la cordillera propiamente tal. Que de una parte hay una impronta inca de penetración hacia sus territorios, y de eso el testimonio más austral en términos físicos y arqueológicos es el Cerro Grande de la Compañía, en el pueblo de la Compañía, al norte de Rancagua. Esa es la impronta, lo que conocemos como el posicionamiento inca más austral del Tahuantinsuyo, instalado allí en medio del valle del Cachapoal. Luego, sabemos también, por otras investigaciones, que los mapuches se vienen expandiendo hacia el norte, pero se vienen expandiendo por el pie de la cordillera. Y entonces tenemos una expansión desde el norte, que son los incas y son los diaguitas, son los aconcagua y son los mapuchoes, que están ocupando el valle central, y tenemos otra expansión desde el sur de la población mapuche propiamente tal, o araucana, ¿no?, que se está expandiendo hacia el norte. Es un mosaico étnico complejo y un sistema político y de alianzas también complejo, muy refinado, ¿no? La sobrevivencia de estas poblaciones va a depender de con quién se alían y en qué momento. Y además de eso, va a depender de su habilidad para poder defender sus territorios. Y luego tenemos la situación española. Pero como historiador debemos pensar que ya sea el impacto tiahuanaco, ya sea el impacto inca, ya sea el impacto español, va a producir reacomodaciones en estos sistemas previos que estamos hablando. Pero,